Arratsaldeon. Gaurko agerraldi xume honetan, Uribe Kostako Gernikako akordioaren sinatzaile ezberdinak bildu gara. Euskal Herrian zabaltzen ari den aro berriari, Estatu Espainiarraren aldetik ipini dizkioten traba berriak zabalatzeko. Normalizazioa, askatasuna, herri honen hitzari errespetua, ideia guztiak, pertsona guztiak, proiektu guztiak, ideia hauen inguruan gehiengo politiko, soziala eta sindikala bildu da eta Gernikako akordioa bere ibilbide horria da. Gutxieneko demokratikoak biltzen dituen benetako demokraten konpromisoa da, hain zuzen ere. Ekarpen positiboak egon dira, eta ena kasu. Baina aste honetan bertan, sortu alderdia ez legeztatzeko Espainiako auzitegi gorenak hartu duen erabaki politikoak Euskal Herria denbora zaharretan baituta mantentzeko saiolarriak bezain antzuak alarma guztiak piztu ditu. Hori dela eta, hemen bildu garenok Uribe Kostan erantzuteko eta eraso hori salatzeko beharra azpimarratu nahi dugu. Duela aste batzuk Bilbon egin genuen manifestazio erraldoian hau esan genuen. Ez dugu ez bat onartuko. Ez dugu badazpadako ilegalizazio bat onartuko. Gaur hemen gauza bera aldarrikatzen dugu. Ez digute etorkizuna zapustuko. Martxan ipini dugun prozesuak ez du etenik izango eta osatzen ari den gehiengo berriak aro berria erdituko du. Bide horretan, pairatzen ari garen eraso guztien aurrean, guztion kemena eta determinazioa erabat beharrezkoak izango dira. Bai tortura basatiak salatzeko, bai etengabeko sarekada eta kriminalizazio indiskriminatuak geldiarazteko, bai presoek eta haien senideek pairatzen duten jazarpen ilegalarekin amaitzeko, eta baita ere, ilegalizazioa iraunkortzeko erabaki politiko honen aurrean herri bezala agertzeko. Herritarron mobilizazioa determinantea izango da. Hori dela eta, hemen bilduaren Uribe Kostako Gernikako akordioaren sinatzaileok, datorren apirilaren batean, arratsaldeko 20:30 eta Algortako telletxetik abiatuta, manifestazioa burutzeko deia egiten dugu. Manifestazioaren leloa hau izango da. Errepresio gehiagorik ez, Euskal Herria ja ha decidido legalizazioa orain. En esta sencilla comparecencia nos hemos reunido diferentes firmantes del acuerdo de Gernika de Uribe Kosta con el fin de plantar cara a las últimas agresiones que por parte del Estado español se han materializado con el objetivo de obstaculizar el nuevo tiempo político que se está abriendo en Euskal Herria. La normalización, la libertad, el respeto a la decisión de este pueblo, todas las ideas, todas las personas, todos los proyectos. En torno a estas ideas se ha articulado una mayoría política, social y sindical que tiene el Acuerdo de Gernika como su hoja de ruta y que es el compromiso que recoge los mínimos democráticos a suscribir por quienes verdaderamente sean demócratas. Ha habido aportaciones positivas a este acuerdo como la realizada por ETA, pero la inútil y gravísima decisión política tomada por el Tribunal Supremo Español para no legalizar el partido Sortu con el único objetivo de mantener secuestrada Euskal Herria en los viejos tiempos que apostamos por superar ha encendido todas las alarmas. Por ello, las personas aquí reunidas hemos considerado la necesidad de responder también desde Uribe Kosta a esta nueva agresión. Hace unas semanas llenamos las calles de Bilbo y dijimos lo siguiente: no aceptaremos un no, no aceptaremos una ilegalización preventiva. Hoy nos reafirmamos en estas palabras: no nos van a robar el futuro. El proceso puesto en marcha va a seguir adelante y la mayoría social que lo alimenta y apoya va a traer un nuevo tiempo. En este camino, la determinación y el compromiso de todos y todas para responder a estas agresiones son imprescindibles. Es absolutamente necesario responder como pueblo al salvaje empleo de la tortura, a las redadas y criminalizaciones indiscriminadas, a la presión y el chantaje que sufren los y las presas y sus familias, así como a la decisión política de cronificar la ilegalización y la vulneración de los derechos políticos de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas. La movilización de la mayoría social de este país va a resultar determinante. Por ello, los y las firmantes del Acuerdo de Gernika de Uribe Kosta, aquí reunidos, convocamos a una manifestación que se celebrará el próximo 1 de abril a las 8:30 y que participará y que partirá de Telletxe a Algorta. El lema de la manifestación será el siguiente: la represión y gehiagorik ez, Euskal Herria ya ha decidido legalización orain. En la misma lógica, llamamos a secundar masivamente la manifestación nacional convocada para el 2 de abril en Bilbao.